Este es un juego muy simple. Yo me olvidé hoy y le destaco las virtudes y las cosas que le mejoraría. Vamos a ello. Bueno, vamos a darle play. Vamos a repetir lo mismo. Muy buenas. Ok. Voy a ir haciendo zapito y viendo qué cosas me gustaron mucho y qué cosas cambiaría. Esto me parece genial, que hayas arrancado queriendo mostrar a la banda, iniciando la canción, preparando las cosas como quien se prepara para la guerra. Eso me encantó, me gustó mucho. Y tiran cohetes acá en casa. Este plano que va a venir ahora, él poniéndose la pulsera, porque es más, todavía tiene esto, ¿no? De armarse. Vos ya acá le estás clavando el pie, la pisada, y ya el chavo está accionando ahí. No está preparando. Por ahí sí, seguramente el chabón por ahí está afinando, está haciendo algo. Tipo, es claro que se está poniendo la pulsera. En el otro es más, está tocando. Acá también está tocando ahí. Acá está tocando. Ya tocan, ahí ya tocan. Entonces ese plano ya hubiese puesto antes. Acá te quedó colgado algo. Primero algo bueno, me encanta el clima. Me encanta el clima. El clima que le diste al video es buenísimo. Está muy bueno. Me gusta mucho, en serio te lo digo. Me gusta mucho. Te quedó colgado este plano. El flaco con el auricular. Te quedó colgado esa. Yo entiendo que vos quisiste. Yo en lo que vi yo. Él está viendo el batero. El batero está sacadísimo. Pero estaría bueno que todos estén sacados. ¿Me entendés? Toda la banda sacada. Desde esa perspectiva te queda colgado el chaboncito. Esa cara de loco que pone el loco está tremenda. Y acá te queda más colgado todavía porque el chabón está con el pelo desatado. ¿Entendés? Entonces no puedes asociar quién carajo es el chabón de auricular y quién carajo es el chabón este. Parece un chabón nuevo. Si te agarras prevenido, ¿no? Y esa cara que pone el chabón este, la de loco, no sé cuántos cuadros grabaste de esa cara. Pero esa cara viniendo hacia vos en cámara lenta como... Hubiese quedado genial. Acá está muy bueno, pero pasa rápido. Y esto fue genial. Esto es genial. Y esta es la del mono. Virtudes. Muy buenas tomas. Muy buenas tomas. Me encantan las tomas, me encantan. El poder de observación que tenés, me encanta. Me encanta el clima, me remetí. Quiero saber qué carajo pasa con esta banda. Te cagaron un poco las luces, yo pienso esto, ¿no? Me imagino que vos pensás eso. Las luces que vos le pondrías ahí para generar un clima más rudo todavía. Mamita querida, me caigo y me levanto. Y después otra cosa. El desvanecimiento o el fade out. Lo usaste dos veces. Voy a darlo de vuelta para ver los fades que hiciste. Y después hiciste cortes en negro que me gustaron mucho. Vamos a verlo, quiero ver eso de vuelta. El fade. Otro fade. Hubiese estado bueno tres fades. Y ahí la rompen, ¿viste? Se levantan y el trasero ya está listo, hermano, acá. Tum. Este esos cortes están buenísimos, me encanta. Me encanta. Ta 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 ta. Me encanta.
Sí. Es como, lo paraste justo, o sea, venía a reventarse todo, lo cortaste justo a propósito, y muchacho, se viene. Así que, bueno, eso es, cuando vi el video dije, che, voy a hacerle este video, veo mucho eso, me encanta, o sea, la gente que agarra un video, y lo analiza, y lo para, y lo vuelve, y viene, y habla de las virtudes, y habla de las cosas que... podrían estar mejor, por así decirlo. Me encanta, me vuelve loco, eso hace que uno aprenda. Entonces quería este diálogo con vos, espero que te haya servido para algo. Como sabes, estoy tratando de estudiar montaje, así que espero que lo que yo te diga te sirva para algo, ese es mi criterio. Te quiero mucho y ojalá que puedas hacer lo mismo con un video que hice yo. Pensé hacer esto, pensaba en eso, ojalá que Juan el día de mañana me pueda hacer lo mismo, una devolución de algo que yo hice. Desprevenido, sorpresa, un regalo, es eso. Adiós.